La Universidad de Atacama en estos últimos 5 años ha incrementado sus esfuerzos para conjugar una inversión sustentable tanto en la mejora de infraestructura como en el desarrollo de capital humano y de alta calificación. Dada la importancia de ambos aspectos y ciertos de la trascendencia que tienen para la institución, estos se han financiado principalmente con recursos propios. Este desafío se ha cumplido cabalmente según lo proyectado gracias a la optimización de la gestión financiera, asumiendo con ello los riesgos que implican las inversiones sin afectar la sustentabilidad institucional. Laboratorios de investigación y salas de clases lideran la inversión en infraestructura. La disponibilidad de estos espacios educativos y de investigación ha experimentado un alza sustancial. La inversión en proyectos en el último quinquenio consideran infraestructura, docencia e investigación. El proceso de mejora de la infraestructura institucional ha considerado la inversión de importantes recursos. Es así como durante el periodo analizado se ha invertido más de 10 mil millones de pesos. Por su parte, la carrera de Medicina ha considerado la ejecución de un total de 7 proyectos para concretar infraestructura, implementar laboratorios, salas de clases y bibliotecas, entre otros. Todos espacios educativos necesarios para lograr los resultados de aprendizaje esperados y cumplir con el proyecto de desarrollo de la Facultad de Medicina. La inversión en ejecución de estos 7 proyectos ha significado una suma superior a los 8 mil millones de pesos. En Vallenar, el año 2020, se concluyó la construcción del nuevo edificio institucional para la sede de la universidad en la comuna. La inversión tuvo un costo superior a los 1.900 millones de pesos, los cuales fueron financiados principalmente por la Casa de Estudios, conscientes de la importancia que revierte esto para llevar a cabo con calidad y excelencia el proyecto educativo institucional en la provincia del Huasco. En el área de investigación, la universidad ha experimentado un crecimiento y desarrollo sostenido en el último periodo, el cual se evidencia en la habilitación de espacios óptimos para el desarrollo de las ciencias, considerando así oficinas, salas de reuniones, laboratorios y redes adecuadas para el funcionamiento del equipamiento de alta tecnología. La inversión en infraestructura se ajusta a los lineamientos contemplados en el Plan de Desarrollo Estratégico, Plan de Mejoras y Plan de Fortalecimiento Institucional. Con 40 años de trayectoria, la Universidad de Atacama se proyecta en una intervención constante entre el futuro sostenible y la promoción de los valores institucionales tradicionales que la caracterizan. Señor rector de la Universidad de Atacama, doctor Celso Arias Mora, señor vicerrector de investigación y posgrado, don Hugo Salinas Pérez, señor director de vinculación y comunicaciones de la Universidad, don Leonardo Troncoso Itier, señor decano subrogante de la Facultad de Ingeniería, don Marco Zúñiga Sotelo, señor director del Departamento de Matemáticas, don Milton Cortés Araya, señores conferencistas e invitados todos, tengan todos ustedes muy buenos días. La investigación en ciencias y fundamentalmente como la matemática y la estadística ha crecido y está creciendo constantemente en nuestro país. Chile cuenta con una serie de instituciones de educación superior cuyos integrantes realizan una destacada investigación en lo que respecta en matemática y estadística, tanto aplicada como teórica. El Departamento de Matemáticas de la Universidad de Atacama ha querido realizar este COMCA 2021 en forma online, producto de la situación de pandemia que afecta no tan solo a Chile, sino que también al resto del mundo.
Para dar la bienvenida, quiero dejar con ustedes a nuestro rector, el doctor Celso Arias Mora. Por favor, rector, el micrófono es suyo. Ahí sí estoy conectado. Estimados colegas, me ha tocado el honor de dar las palabras de bienvenida a todos los colegas y académicos de las diferentes universidades de nuestra macrozona norte, especialmente a los colegas de la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Arturo Prat, la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Antofagasta y la Universidad de La Serena. Estas palabras de inauguración del 29º Congreso de Matemáticas Capricornio es un congreso de larga data, de estos 29 años, ¿verdad?, en la que ustedes han estado conviviendo continuamente con el conocimiento, o han expresado en estos congresos, ¿no es cierto?, la investigación de frontera. Siempre la universidad ha estado interesado y siempre ha estado muy al tanto de cada una de las cosas que se realizan en este importante congreso. Por eso hoy día espero, ¿no es cierto?, el transcurso de este desarrollo del Congreso sea un Congreso muy productivo en las materias de la investigación que ustedes llevan a cabo en estas áreas, y también esperar que se avance en temas de conjuntos entre nuestras universidades y se puedan evidentemente tratar y generar nuevas redes, a pesar de las que ya existen, nuevas redes en las que vayan integrándose todos los colegas relacionados con este importante tema. Nosotros las matemáticas generalmente están ligadas a un conocimiento difícil, ¿no es cierto?, de algunas especialidades, y sin embargo en ustedes fluye de una manera natural, y en la que pueden conversar y que pueden llegar a conclusiones que para nosotros, los ingenieros o cualquiera, ¿no es cierto?, son un poco más complicadas. Sean ustedes muy bienvenidos. Lamentablemente no los podemos tener en digamos, presencialmente todavía en la universidad. Habríamos hecho, crearle ustedes, todos los esfuerzos para que ustedes hubieran estado acá con nosotros. Sin embargo, vamos a tener que tomarnos el cafecito ahí en la casa, ¿no es cierto?, y no vamos a poder convivir, ¿no es cierto?, en los momentos más gratos que pueda tener nuestra institución. Nuevamente, sean muy bienvenidos. Saludo a vuestros rectores en las casas de estudio a las que ustedes pertenecen, de parte de la Universidad de Atacama, y que la jornada sea de lo mejor posible. Muchas gracias, don Luis. Agradecemos enormemente las palabras de nuestro rector. La verdad es que es cierto, la matemática no se detiene a pesar de la situación de pandemia. Nosotros hemos ido trabajando, se ha ido desarrollando y hemos continuado con lo que es la labor de investigación, sobre todo en las universidades que de manera ardua se ha trabajado en esta situación. Agradecemos mucho las palabras del rector y la bienvenida. Así que muchas gracias, rector. El Departamento de Matemática de la Universidad de Atacama está inserto en lo que es la Facultad de Ingeniería y fue creado el 1 de marzo del año 2000. Y para dar la bienvenida a nombre de nuestro departamento, que se la ha jugado en cuanto a la organización de este CONCA, quiero dejar con ustedes a nuestro director, el señor Milton Cortés Araya, quien dará las palabras de bienvenida. Buenos días, colegas. Doctor Celso Arias Mora, rector de la Universidad de Atacama. Doctor Hugo Salinas Pérez, vicerrector de investigación y posgrado. Ingeniero Leonardo Troncoso Itier, director de vinculación y comunicaciones de nuestra universidad. Ingeniero Marco Zúñiga Sotelo, decano subrogante de la Facultad de Ingeniería. Estimados invitados,
nacionales y extranjeros que participan de este gran evento de la matemática nacional e internacional. Al Departamento de Matemática de nuestra universidad le ha correspondido este año realizar el 29º Congreso de Matemática Capricornio COMCA 2021, creado en el año 1991, con el fin de estimular la creación y enseñanza de la matemática y la estadística en la zona norte de Chile. Esta actividad académica no solo es de gran relevancia para las universidades que la conforman, sino además para la matemática y la ciencia nacional e internacional. El Congreso, que se lleva a efecto cada año, convoca a los matemáticos y estadísticos de las universidades de Tarapacá, Arturo Prat, Católica del Norte, Antofagasta, Atacama, La Serena e invitados nacionales y extranjeros. No solo para explicar y divulgar lo que hacemos, sino además para estimular a las generaciones jóvenes a incorporarse a esta maravillosa tarea. Cada congreso es único y requiere de un gran esfuerzo colectivo. En este contexto, nuestro departamento quiere expresar su reconocimiento a los conferencistas y los colegas que están a cargo tanto de las sesiones invitadas como de los cursillos, a los directores de los departamentos de matemática de la zona de las universidades de la zona norte que aceptaron ser parte de su comité organizador. A todos los colegas y personal administrativo que participaron en las diversas tareas que es necesario realizar. Estimados invitados, nos hubiera gustado que este congreso se hubiese realizado presencialmente. Sin embargo, la ciencia no puede detenerse por esta contingencia. Estamos convencidos que será tan provechoso como siempre. Bienvenidos al 29º Congreso de Matemática Capricornio COMCA 2021. En forma telemática. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director, por las palabras. Sí, en realidad lo que ha hecho el esfuerzo que ha hecho la universidad, sobre todo el departamento de matemática, por llevar a cabo este 29º Congreso CONCA 2021 ha sido grande y que a mí me consta que veníamos trabajando durante mucho tiempo para poderlo realizar en forma presencial, pero dada la contingencia y la situación que se nos ha dado, hemos hecho un esfuerzo grande y lo hemos logrado llevar a cabo y esperemos que con mucho éxito durante esta modalidad online. Y así que agradecemos mucho las palabras, señor director. Gracias. Para las conferencias, agradeceríamos mucho que la ronda de preguntas
si las hay, se realizara al final de cada una de las conferencias para no interrumpir en lo absoluto al conferencista. ¿Ya? Me corresponde a mí presentar a nuestro primer invitado, ¿ya? Que él mismo señala que él realizó sus estudios de primaria y secundaria y bachillerato en Jerez de la Frontera, completó el grado de matemática en la Universidad de Sevilla y posteriormente el doctorado lo realizó en la Universidad de París, ¿ya? Francia. Con su tema de hoy, Some Free Boundary Problems and Their Control, yo quiero dejar con ustedes a nuestro primer conferencista y quien da la inauguración oficial a este, o sea, la charla oficial, al doctor Enrique Fernández Cara. No sé si se encuentra. Así que, por favor, doctor, muy bienvenido, doctor Fernández. Un gusto tenerlo. Y la verdad es que queremos que agradecerle enormemente por tomarse la molestia y querer compartir su trabajo con nosotros. Muchas gracias. Voy a intentar compartir los slides. A ver si es posible. Sí, profesor, lo estamos viendo. Se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Ahí mejor aún? ¿Se ve mi el pointer? ¿Se ve? Sí, profesor, se ve. Vale, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, evidentemente, lo primero que tengo que hacer es agradecer a la comisión organizadora y muy especialmente a los profesores Milton Cortés y sus colaboradores por esta invitación. Soy yo quien tiene que dar las gracias por haber sido invitado y por tener una vez más la oportunidad de hablar aquí, aunque sea a distancia, y ojalá que la próxima vez podamos vernos en la cercanía y como en alguna otra ocasión pueda volver a pronunciar una conferencia y a trabajar con los colegas y a colaborar en lo que haga falta en la Universidad de Atacama y en los alrededores y en otros lugares de Chile, en donde tengo la gran alegría de tener grandes amigos y grandes colaboradores. Voy a intentar dar una conferencia de carácter general, en donde presente, por un lado, la problemática que hay en torno al control de problemas de frontera libre y al mismo tiempo aprovechar para presentar algunos resultados recientes que hemos conseguido en colaboración con algunos colegas próximos. El plan de la conferencia es prácticamente el que vemos aquí. Voy a hablar primero de los problemas de frontera libre, intentando situar el tema, qué es un problema de frontera libre, por qué surge y cuáles son los intereses que rodean a la resolución de un problema de frontera libre, un free boundary problem, en la terminología habitual. En segundo lugar, voy a intentar hablar de la resolución numérica de los problemas de frontera libre, que en mi opinión es un tema apasionante porque reúne una serie de dificultades muy específicas y al mismo tiempo produce, cuando se hace bien, una serie de resultados muy útiles. Y terminaré con algunas conclusiones y observaciones y con
algunas indicaciones sobre lo que va a ser el trabajo en el futuro que vamos a intentar realizar. Dicho de una manera, en pocas palabras, un problema de frontera libre, entendido como problema diferencial en frontera libre, es un sistema diferencial donde algunas de las incógnitas son de carácter geométrico. O sea, donde las incógnitas son, por un lado, funciones, pero por otro lado, bueno, pues a lo mejor una parte de la frontera donde quiere uno que se verifique la ecuación, o una curva interna, o en fin, o la localización de un punto. Incógnitas de tipo geométrico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Hay muchas motivaciones para los problemas de frontera libre. Aparecen muchos lugares de la ciencia. Y una particularidad que tienen, que se presenta con gran generalidad, es que en los problemas de frontera libre hay, dicho en términos muy generales, transiciones. Transiciones o cambios de estado. Eso es lo que caracteriza los problemas de frontera libre. Por ejemplo, en finanzas, un problema de frontera libre aparece cuando uno quiere saber hasta dónde compra y hasta dónde vende acciones. Si está interesado en resolver un problema financiero. O en biología, los problemas de frontera libre aparecen cuando hay que decidir dónde está la transición de un conjunto de células pasando de activas o inactivas frente a una tarea que está pendiente. Y en física, quizás sea el ejemplo más fácil de comprender, los problemas de frontera libre aparecen cuando hay problemas de transición de fase. En sistemas en los que un medio pasa, pues, por ejemplo, de líquido a sólido o al revés. Ese es un poco el contexto en donde uno se encuentra ese tipo de problemas. La frontera libre siempre está ligada al momento o lugar donde se cambia el estado, donde se pasa de una actividad a otra, en el caso de un problema propio de las finanzas, o se pasa de una actividad biológica distinta, de actividad a inactividad o al contrario, o en el caso de un sistema de tipo físico, se pasa de un estado a otro. Esto ya nos lleva a una cuestión sobre la que voy a hablar más adelante, una cuestión interesante, que es la siguiente. ¿Podríamos pensar, dado un problema de frontera libre, en actuar sobre el sistema de manera que el cambio de fase se produzca en el momento y en el lugar que nos interese? O sea, ¿podríamos controlar la frontera libre, la evolución de la frontera libre? Esa sería un poco una pregunta que habría detrás de la formulación de los problemas de frontera libre y que va a ser en realidad la pregunta que nos vamos a formular dentro de un rato, dentro de unos momentos. Usualmente, la estructura que tiene un problema de frontera libre es una ecuación diferencial ordinaria o en derivadas parciales con los complementos habituales, condiciones de contorno, condiciones iniciales, etc. Una ecuación entendida en el sentido habitual, de las que aparecen cuando uno estudia ecuaciones diferenciales o ecuaciones en derivadas parciales, más una o varias leyes adicionales. Esas leyes adicionales que hay que unir a la ecuación y a sus complementos son las que justifican que en el problema no solo la solución, que en este caso se llama Y, sino también el lugar donde yo quiero que se verifique la ecuación, que aquí lo estoy denominando omega, sean incógnitas del problema. Las incógnitas del problema las voy a designar, las voy a detallar con color azul en lo que sigue. Voy a intentar que el color azul acompañe a las incógnitas del problema en los sistemas que van a seguir. Así que hay que añadir a la ecuación y a sus complementos habituales una ley o varias leyes adicionales, porque claro, hay una incógnita más, y la incógnita es el dominio donde yo quiero que se verifique la ecuación con carácter general.
Bueno, ha habido muchos trabajos desde hace ya muchos años sobre la teoría y sobre el numérico de los problemas de frontera libre, y ahí hay algunos autores bien conocidos de muchos de vosotros: Friedman, Bonakoff, Crank, Eduardo Teixeira, etc. Esos son los problemas de frontera libre y esa es la estructura. Voy a presentar algunos ejemplos para que se entienda mejor lo que estamos diciendo. El ejemplo quizás más simple de problema de frontera libre que uno conoce cuando se habla de problemas en derivadas parciales es lo que se conoce con el nombre del problema del obstáculo. El problema del obstáculo es el problema que aparece, aquí en esta figura se ve, es el problema que aparece cuando uno deja caer una capa sobre un obstáculo, sobre una cuña. O sea que la capa cae hasta un cierto nivel, que está marcado aquí por la línea, que es la frontera libre, que en principio hay que calcular, es una incógnita del problema, y se supone que está sujeta por los extremos, o sea que la altura de la capa es conocida en el borde. Esa es la situación. Entonces, ¿cuál es el problema de frontera libre que hay detrás de ese fenómeno? Bueno, pues hay que determinar la altura de cada uno de los puntos de la capa, que vamos a denominar aquí con la letra U, y el conjunto omega más, que es el conjunto donde la capa pende libremente, el conjunto exterior al lugar donde se apoya. Y lo que tiene que verificar U es que tiene que ser mayor o igual que phi, donde phi representa el obstáculo a la capa, el soporte, digamos, y U igual a psi, una función dada sobre la frontera de omega, porque estamos diciendo que los valores de U son conocidos, o sea, en los extremos, junto con una ecuación, que es esta que hay aquí, que tiene que verificarse, una ecuación que viene dada por las leyes de la física, y que tiene que darse en el conjunto donde U está libre, en el conjunto donde U no está siendo soportado por el obstáculo, por phi. Ese es un problema de frontera libre. Las incógnitas son la función U, que me dice por dónde van los puntos de la capa, y por otro lado, el conjunto donde U no está apoyado en el obstáculo, y ese conjunto es omega más. Este es el primer ejemplo, digamos, simple que se puede dar de un problema de frontera libre. Esto es una resolución numérica de un problema de frontera libre donde el obstáculo es irregular. El obstáculo es un conjunto, es una función no regular, es una cuña con sus esquinas, y estamos resolviendo el problema de frontera libre desde el punto de vista numérico, calculando cómo cae una especie de envoltura que está siendo apoyada, como veis, sobre este soporte. Hay muchos trabajos realizados sobre la existencia, unicidad de solución del problema del obstáculo desde hace ya muchos años. Como veis, desde los últimos 80 y de los 90 hay muchas cosas hechas. Y también sobre la resolución numérica del problema. O sea, es un problema que ha sido muy bien estudiado desde hace mucho tiempo. Un segundo ejemplo. Más interesante desde el punto de vista dinámico, al menos. Vamos a ver, vamos a suponer ahora que lo que tenemos es un fluido que gira en una especie de cilindro que tiene por dentro un hueco flexible. O sea, el fluido, mirado desde arriba, el fluido está dando vueltas alrededor de un dominio cilíndrico y en el interior del dominio tenemos una estructura flexible, una estructura que se puede deformar. Entonces, estamos suponiendo que el fluido está dando vueltas constantemente, estamos fijando la velocidad de rotación en el exterior del fluido, esto es un dato, la velocidad de rotación del fluido, y estamos suponiendo que el fluido está sometido a una presión que viene del interior. Supongamos, por ejemplo, que el interior de este cilindro, que está visto desde arriba, está lleno de un gas y ese gas ejerce una presión sobre el fluido. Ese es el problema. O sea que tenemos
una situación en la que la ecuación que hay que resolver es una ecuación en el dominio que hemos encontrado, que también hay que calcular, y las acciones que hay sobre el fluido, como acabo de decir, son la velocidad de rotación exterior sobre la frontera externa, que es fija, y la presión que está actuando desde dentro sobre el fluido. Y por supuesto la frontera libre es la frontera interior, una frontera que, a pesar de que aquí está pintada y fija, a medida que va pasando el tiempo, pues probablemente se va a ir deformando por la acción del fluido. Esa es la situación. Escrito de manera rigurosa, de manera, en fin, completa, aunque, en fin, no es importante ahora mismo, escrito de manera rigurosa, este es el problema. Quiero calcular en cada instante de tiempo t un conjunto omega de t que tiene una frontera fija, que es la frontera exterior, y una frontera no fija, variable, con t, que es la frontera interior, de tal manera que entre las dos fronteras, en el recinto que queda entre las dos fronteras, se verifican unas ecuaciones, que ahora mismo no es el momento de analizar, no hace falta, y que arranca en el instante inicial de una situación conocida, que es omega cero. Este es el sistema diferencial que hay que resolver para cada t, para cada instante de tiempo en un intervalo. Y hay que complementar este sistema, como hemos dicho antes, con una ley adicional para poder determinar el abierto. Y esa ley adicional, en este caso, va a ser simplemente decir que sobre la frontera libre, sobre la frontera que desconozco, la velocidad con la que se mueve la frontera coincide con la velocidad del fluido. Esa es la ley. El fluido está moviendo, por adherencia, las partículas del fluido están moviendo la frontera interior. ¿Vale? Este es otro problema de frontera libre. Voy a presentar ahora una resolución numérica de ese problema de frontera libre para que veáis que, por un lado, es posible resolver el problema y, por otro lado, uno puede interpretar lo que está pasando. Esto es una triangulación inicial del dominio en donde vamos a ver cómo se mueven las partículas del fluido. Y esta es la velocidad en el instante inicial. Es una velocidad, en fin, que está aquí detallada porque hay muchos puntos donde he trazado el campo de velocidades, pero bueno, es una velocidad que sobre el borde exterior es circular, va dando vueltas, es tangencial a la frontera exterior, y en el borde interior, pues es una velocidad que inicialmente es cero. O sea, las partículas del fluido están girando inicialmente en este sentido. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Bueno, esta es la presión en el instante inicial. Esta es la presión a la que se ve sometido el fluido en el instante inicial, por efecto de la rotación de las partículas. Transcurrido un pequeño intervalo de tiempo, en este caso 0,5 segundos, ya hay una pequeña deformación, como veis, ya se produce una pequeña deformación de la frontera interior. Y la triangulación que ahora debo utilizar para trabajar, pues lógicamente también tiene que verse deformada. Esta es la velocidad en ese instante de tiempo. Ya veis que el campo de velocidades ha cambiado totalmente, sobre todo en los puntos interiores, en los puntos próximos a la frontera libre. Y esta es la presión que va desarrollándose a medida que va pasando el tiempo. Ha cambiado de lo que teníamos antes. En el instante inicial teníamos esta presión. Ha cambiado por efecto de la deformación de la frontera interior. Y si sigo dejando pasar el tiempo, pues la frontera interior se va deformando cada vez más, siempre por la acción de la presión que hay dentro y del fluido que está rotando desde fuera. El campo de velocidades también se deforma a medida que va pasando el tiempo y la presión también acaba deformándose y acaba tomando unos valores totalmente distintos de los valores iniciales. O sea que va evolucionando el fluido, la frontera con él, y en consecuencia vamos obteniendo algo que se va moviendo partiendo de una situación dada. Bueno, aquí habría una pregunta muy interesante que hacer, que presentar, que yo sepa es una pregunta abierta, una pregunta que no tiene respuesta hoy día,
que yo creo que se va a entender bien. ¿Es posible elegir la presión interior, PF, que repito que es la presión que desde dentro se está ejerciendo sobre el fluido, para conseguir al final del intervalo una configuración omega de T mayúscula y un valor Y en T mayúscula y P en T mayúscula deseados? O sea, ¿puedo actuar sobre el fluido desde el interior? ¿Puedo actuar sobre el fluido desde el interior imponiendo una presión desde aquí dentro, desde dentro del hueco que aquí hay, imponiendo una presión de manera que transcurrido el intervalo de tiempo cero T mayúscula, yo tenga al final una configuración y un campo de velocidades y una presión deseadas? Esa es una pregunta interesante, una pregunta que toca el control de los sistemas, porque elegir PF es elegir lo que generalmente se denomina un control, pero que en mi opinión, vamos, no en mi opinión, que yo sepa, hasta donde yo sé, es algo que está abierto, es desconocido, una respuesta desconocida. Bien, vamos a pasar entonces ahora ya a un problema que ya nos va a acompañar todo el tiempo, que es el llamado problema de Stefan, problema de frontera libre, un tercer ejemplo de problema de frontera libre, llamado problema de Stefan. El problema de Stefan aparece cuando uno analiza la manera en la que un medio pasa de un estado físico, por ejemplo, de líquido a otro, a sólido, o al revés. Y vamos a formularlo ahora de la manera más sencilla posible, intentando que se comprenda bien cuál es la situación. Entonces, voy a suponer que el medio está en un recipiente aproximadamente unidimensional. El medio que yo estoy estudiando está en un recipiente que es mucho más largo que ancho y que alto, y entonces, bueno, pues aproximadamente puedo suponer que es un medio unidimensional. Todo esto es una simplificación, pero yo creo que nos va a permitir hacernos una idea de lo que ocurre. Y vamos a suponer que en ese medio hay inicialmente a la izquierda, en la parte de la izquierda, hay agua, que está a una temperatura positiva, como vamos a ver ahora dentro de un momento, y en la parte de la derecha hay hielo, y ese hielo está a temperatura cero. Y quiero saber qué va a pasar a medida que dejo pasar el tiempo. Quiero saber qué es lo que va a ocurrir a medida que pasa el tiempo. En realidad lo que quiero saber es cómo se va a ir derritiendo el hielo y va ganando espacio el agua. ¿De qué manera va a ocurrir eso? Así que en el medio yo voy a tener a lo largo del tiempo determinada una curva, la curva x igual a L de t, que me marca en el plano xt, me marca el lugar de los puntos donde se produce la transición de fase. Y a la izquierda, para x menor que L de t, tengo algo caliente, por tanto voy a tener que resolver algo parecido a la ecuación del calor, a la izquierda, y a la derecha, de x igual a L de t, voy a tener, por el contrario, una temperatura constante igual a cero. Esa es la idea. Agua a la izquierda, hielo a la derecha. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esta es la formulación del problema. Y como antes, quiero insistir en que lo importante no es que entremos en el detalle, pero sí que veamos cuál es la estructura del problema que queremos resolver. Tenemos unos datos físicos, entre ellos unos datos que tienen que ver con la situación inicial, y nuestras incógnitas son una temperatura definida para cada punto X y para cada instante de tiempo T, y la posición de lo que vamos a denominar la frontera libre, la posición en la cual hay cambio de fase, paso de agua a hielo. Y ahora tenemos a la izquierda, para X menor que L de T, un problema diferencial, que es este que hay aquí, una ecuación, que es la ecuación llamada del calor, complementada con condiciones adecuadas, todo eso a la izquierda de x igual a L de t,
y una ley adicional. Y la ley adicional, que se conoce con el nombre de Ley de Stefan, es una ley que nos dice, que nos relaciona la derivada espacial de la temperatura de Y. La derivada espacial de la temperatura se puede interpretar como el flujo de calor. El flujo de calor que se produce en estos puntos, bueno, pues está relacionado mediante esta ley con la velocidad de avance de la frontera libre. ¿Eh? La velocidad de avance de la frontera libre, que es L'. ¿Eh? Concretamente estamos diciendo ahí que el flujo de calor es proporcional a la velocidad de la frontera libre. Y de alguna manera, la evolución de la frontera libre está siendo controlada por Y. Así que, como decía hace un rato, tenemos que resolver un sistema diferencial al cual se añade una ley, que es esta que... Bueno, el problema de Stefan es un problema que tiene aplicaciones evidentes, hoy día muy actuales. Es un problema que tiene que ver con el derretimiento de el hielo, en zonas donde no debería derretirse. Es un problema que, como sabéis, un problema medioambiental de gran envergadura. Y bueno, lo que estoy formulando es una versión realmente muy simplificada de un problema medioambiental cuya resolución, como bien se puede suponer, corre prisa. Aquí tenemos otra imagen de un iceberg que está siendo que se está derritiendo por el efecto de una excesiva temperatura del agua que le rodea. Y bueno, conviene analizar este tipo de problemas para ver si se puede hacer algo para mejorar el desastre ecológico y medioambiental que puede producirse con un derretimiento excesivo del hielo que nos acompaña en la Tierra. El problema de Stefan se llama así porque fue formulado y en cierto modo resuelto en algunas, bajo determinadas condiciones, por Joseph Stefan, un científico del siglo XIX, que entre otras cosas tiene como mérito el haber sido el director de tesis de Boltzmann. Aquí está formulado otra vez. Aquí está otra vez formulado. Este es el problema diferencial que hay que resolver, que esencialmente es una ecuación en derivadas parciales para x menor que L de t. Y aquí hay una condición adicional que se impone y las incógnitas son la temperatura y, solución de todo esto que hay aquí escrito, y L, que nos determina la curva x igual a L de t, donde se va colocando los puntos donde se derrite donde se derrite el hielo, es decir, donde se produce el cambio de fase. Ha habido muchos otros fenómenos físicos y de otro tipo que han motivado problemas muy parecidos. Procesos de solidificación, procesos ligados al crecimiento de tumores y otros. También el comportamiento de flujos gaseosos a través de medios porosos. En finanzas, hay un montón de personas, de investigadores que han dedicado sus esfuerzos con motivaciones distintas a la resolución y al análisis del problema de Stefan y problemas similares. Bien, esta es una resolución numérica del problema de Stefan. O sea, quiero llamar la atención sobre esto porque figuras así vamos a ver ahora algunas. Inicialmente, o sea, este eje, el eje horizontal, es el eje espacial. Entonces, el medio, como hemos dicho, es aproximadamente unidimensional, por tanto, ocupa esta recta, los puntos de esta recta. Y este otro eje es el eje en tiempo, es el eje temporal. Así que, inicialmente, la temperatura es positiva. Inicialmente, para t igual a cero, la temperatura es positiva entre este punto y este otro, y es cero a partir de ahí. Y dejamos evolucionar libremente el flujo de calor. Y entonces lo que va ocurriendo es que la frontera libre, es decir, la frontera que separa el agua del hielo, va avanzando lógicamente. Y bueno, el agua se va enfriando lógicamente.
el hielo se va derritiendo y va avanzando la frontera que tenemos. Esa es la situación típica del problema de Stefan, que aquí está muy simplificado, pero presentado de una manera suficientemente ilustrativa. Esta es una visión tridimensional de la misma solución. O sea que el eje temporal va ahora hacia nosotros desde este punto. Entonces, inicialmente, efectivamente, tenemos una temperatura positiva. Eso va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, y al mismo tiempo va aumentando, va avanzando, digamos, la frontera libre. El agua se va comiendo el hielo. Este es el proceso por el cual el agua va derritiendo el hielo que le rodea. En una situación simplificada, pero, como he dicho antes, ilustrativa. El problema de Stefan ha sido estudiado desde hace ya mucho tiempo, tanto desde el punto de vista de la existencia y unicidad de solución, como desde el punto de vista de la regularidad. Entonces, hay muchos trabajos realizados por investigadores como Duvall, Friedman, Kindle-Lehrer, más recientemente Caffarelli, etcétera, que han aportado resultados referentes a existencia, unicidad y regularidad de la solución. Y prácticamente en todos los casos, la estrategia ha sido la de reformular el problema de una manera clásica en ecuaciones derivadas parciales, conocida con el nombre de inecuación variacional, una inecuación variacional de evolución, con un cambio de incógnita, pasando de Y a otra incógnita, la incógnita W, que esencialmente es la primitiva en tiempo de Y. Bueno, con ese cambio de incógnita es posible reformular el problema tal y como está escrito así, y una vez reformulado se pueden deducir muchos resultados teóricos sobre el mismo. Vamos a hablar entonces ahora de la controlabilidad. Llegamos ahora al tema que a mí me interesa más dentro de este contexto, que es el tema de la controlabilidad, del control, y más precisamente de la controlabilidad del problema de Stefan. Vamos a ver, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Yo lo que quiero es encontrar un flujo de calor, voy a llamarlo V, un flujo de calor, que voy a poner aquí, en el segundo miembro de esta ecuación, de tal manera que la solución del problema de Stefan, que insisto, es el par YL, con Y verificando todo este sistema diferencial, y L tal que se verifique también esta ley adicional, bueno, pues el par YL asociado a V verifique esta restricción. Verifique que en el tiempo final, la temperatura sea cero. Dicho de otra manera, yo lo que quiero es encontrar un flujo de calor de tal manera que la solución del problema de Stefan acabe en cero, en el instante final, T mayúscula. Quiero llevar el agua, que inicialmente va a estar caliente, a cero, en el instante final. Eso es lo que quiero hacer. Y la primera pregunta es si puedo hacerlo. Claro, si puedo encontrar un V de tal manera que ocurra eso. Que uno sea capaz de llevar el sistema a la situación deseada. La situación deseada es Y igual a cero, en este caso. Eso es en principio lo que me voy a preguntar si soy capaz de hacer. Bueno, pues tenemos un teorema de hace ya 5 años que fue probado en colaboración con Juan Límaco y Silvano Meneses, que en fin, desgraciadamente nos dejó hace ya unos años, en donde hemos probado que se puede hacer lo que estoy diciendo. Es posible encontrar una fuente de calor que haga lo que he dicho, capaz de llevar la temperatura a cero, a condición de que inicialmente la temperatura Y0 no sea muy grande, sea una temperatura suficientemente pequeña. O sea, el teorema lo que nos dice es que al menos cuando yo arranco de una temperatura del agua no demasiado grande, soy capaz de generar fuentes de calor, existen fuentes de calor, que me llevan la temperatura del agua
exactamente a cero en el instante final T mayúscula. Ese es el resultado. Este es un resultado de control. V se denomina un control, porque es una función que controla de alguna manera el sistema. Y y L es lo que se conoce en el nombre del estado del sistema, porque marca la situación, el estado del sistema. Y es un problema de control en el que lo que quiero es llevar el estado a una situación deseada. Se dice entonces que es un problema de controlabilidad. Y en concreto, en este caso, un problema de controlabilidad nula, porque estoy llevando el estado a una situación cero, situación nula. Este es el resultado. Bueno, tiene una prueba técnica que no me voy a entretener en presentar, pero sí quiero dar una idea de, quiero recordar la principal idea que se usa en la prueba. La principal idea que se usa en la prueba es que se reescribe el problema de control, el problema de hallar V tal que Y verifica lo que uno quiera, se reescribe como una ecuación de punto fijo. Aquí está. O sea, más precisamente, fijaros, la condición de Stefan, la condición que hemos impuesto adicionalmente al sistema, se puede escribir también como una igualdad integral. Se puede poner también así. L igual a algo que depende de L y de Y, pero Y también depende de L, porque Y es solución en un dominio determinado por L. O sea que una ecuación de punto fijo es esta. Aquí está escrito de una manera mucho más simple. L igual a lambda de L. Bueno, pues se prueba que esa ecuación posee puntos fijos. Eso es lo que se hace. Y eso se prueba usando un teorema bien conocido llamado teorema de Schauder, que es un teorema que bajo ciertas condiciones permite asegurar la existencia de puntos fijos de esa ecuación. Esta es la idea. Bueno, de manera absolutamente natural, este método que sirve para determinar la existencia de solución también sirve para decirnos cómo hay que calcularla. Porque si yo soy capaz de calcular para Ln dada Ln más 1 igual a lambda de Ln, donde lambda de L es lo que hay aquí a la derecha, básicamente, esta expresión, si soy capaz de hacer eso, o sea, de calcular para cada n el lambda de ln y llamo eso ln más 1, pues tal vez tenga que las ln converjan hacia una solución de la ecuación de punto fijo que hay aquí y por tanto me proporcionen una resolución a nivel práctico del problema de control. Entonces, esta formulación nos conduce a la existencia, pero también sugiere un método iterado para calcular la frontera libre y también la solución del problema. Bien, bueno, todo esto se puede hacer. No voy a entrar en detalles técnicos porque, en fin, sería largo de contar, pero todo esto se puede hacer. Se puede hacer también desde el punto de vista aproximado, es decir, se pueden introducir aproximaciones numéricas que permiten calcular para una ln dada algo aproximadamente igual a ln más 1 y ver qué es lo que pasa. De hecho, en fin, muy brevemente diré que para cada L, con el n dado, para cada L, el cálculo de lambda de L equivale a la resolución de un problema de mínimos que se puede introducir de una forma adecuada y que se puede resolver tanto teórica como numéricamente, por métodos relativamente bien conocidos. Estas son cosas que se pueden hacer y que de hecho en fin, han motivado algunos de los trabajos que hemos realizado. No voy a entrar en detalles, pero creedme que al final lo que hay que acabar haciendo es resolver un sistema lineal de tipo algebraico. O sea que hay que llegar hasta ahí, pero al final es un sistema en dimensión finita. Lo que hay que hacer, lo que hay que saber resolver, bien escrito y bien decidida la estrategia de resolución, eso es lo que hay que acabar haciendo para cada cálculo de lambda de L
que nos interese llevar a cabo. Así que la estrategia no es más que esta que está aquí resumida. Para cada N, resolver un problema en el que lo que se hace es calcular un control y un estado con un L fijo. Voy a presentar algunos experimentos numéricos para que se vea, para ilustrar que lo que estoy diciendo funciona. Este primer experimento numérico corresponde a la situación que hemos visto, y en esa situación he fijado un dato inicial, Y0, que es positivo, o sea que el agua está a una temperatura positiva, entre 0 y 5. El E0 es la longitud inicial del recinto ocupado por el agua. De 5 en adelante lo que tengo es hielo. Y bueno, aquí hay una serie de datos que van a ir acompañando las ecuaciones del problema. Inicialmente, por tanto, esta es la situación. Tengo agua caliente entre L igual a 0 y L igual a 5. Esta es la triangulación inicial sobre la que empiezo a trabajar. Y esta es una vista tridimensional de la temperatura inicial, que es positiva, como veis, para todo tiempo, entre 0 y T mayúscula, y entre 0 y L0, que es el valor inicial de la longitud del medio, también positiva. Y bueno, aplicando el algoritmo que hemos presentado con unas triangulaciones adecuadas, en fin, con este número de vértices y este número de triángulos, se van obteniendo estos errores relativos de la solución, y transcurrido un número determinado de iteraciones, acabamos obteniendo convergencia del método. Y la convergencia del método acaba dando una solución, que es esta. Esta es la solución. O sea, inicialmente os recuerdo que la temperatura era positiva para T igual a 0, va disminuyendo la temperatura al mismo tiempo que va avanzando la frontera libre, pero en este caso estoy consiguiendo además, como se ve, esta es la triangulación y el dominio, como se ve en esta figura, estoy consiguiendo además que la temperatura vaya a 0 en instante T mayúscula. Estoy dejando avanzar la frontera libre, pero ahora estoy imponiendo que la temperatura vaya a 0 en el instante final. Y eso lo estoy imponiendo adjuntando una fuente de calor que está aquí representada, en esta zona del dominio. Estoy adjuntando una fuente, en fin, he dicho una fuente de calor, es una fuente negativa de calor, porque lo que estoy haciendo naturalmente es enfriar el agua. Casi en todas partes lo que estoy haciendo es enfriar el agua. Entonces, bueno, enfriando el agua, estoy consiguiendo que la frontera libre avance lo que tenga que avanzar, y que en el tiempo final, T mayúscula, la temperatura del agua ya sea 0. Llevar la temperatura a 0. O sea que he conseguido controlar el sistema de Stefan. Bueno, esto podemos hacer cosas mejores. Podemos hacer cosas mejores. Una de las cosas mejores que podemos hacer es controlar no solamente la temperatura, sino también la posición de la frontera libre en el instante final. O sea, este sería un segundo resultado en el que, bajo la hipótesis de que el dato inicial es pequeño y que la diferencia entre la longitud inicial y la longitud deseada también es pequeña, somos capaces ahora de encontrar un control y un estado, L e Y, de tal manera que se tenga de nuevo todo lo que rodea al sistema de Stefan, el sistema diferencial y la condición adicional, y además que en el instante T mayúscula tengamos lo de antes, que Y es 0, la temperatura va a 0, y además que la posición final de la frontera libre sea una posición deseada, LT. O sea que esto es algo que mejora el resultado anterior. Somos capaces de controlar no solamente la temperatura, sino también la frontera libre. Voy a hablar ahora de algo aún mejor, que es un problema en dos fases. Un problema de Stefan en dos fases. Lo que hemos visto hasta ahora se conoce con el nombre de problema de Stefan en una fase. Una fase porque tenía agua e hielo, pero el hielo estaba a temperatura constante. El hielo es como materia muerta. No evoluciona.
En realidad las cosas no son así. Es mucho más realista suponer que el hielo también va marcando distintas temperaturas a medida que va pasando el tiempo. Y eso conduce a lo que se conoce en el nombre del problema de Stefan con dos fases. Entonces ahora lo que voy a tener va a ser una ecuación del calor que me da la temperatura Y a la izquierda para el agua y otra ecuación del calor que me da la temperatura Z a la derecha para el hielo. Es decir, voy a suponer que el hielo también puede cambiar de temperatura a lo largo del intervalo de tiempo. Bien, pues el problema es un poco más complicado, como veis aquí, pero se puede formular en términos análogos. El problema de control también se puede formular. En este caso, necesito dos controles, una fuente de calor a la izquierda, que va a ser lógicamente negativa, porque quiero que el agua baje la temperatura, y una fuente de calor a la derecha, que va a ser positiva, porque lo que quiero es que el hielo mejore su temperatura, aumente su temperatura. Bien, pues el problema de Stefan, con dos fases, las ecuaciones, y unas condiciones adicionales, que están escritas aquí, que me dicen que el flujo de calor a la izquierda menos el flujo de calor a la derecha, a diferencia de los dos, es de nuevo proporcional a la velocidad de arranque, a la velocidad de la frontera libre. Bueno, sin entrar en detalles, os diré que también es posible probar un resultado que está aquí enunciado de control, de controlabilidad nula local, en el sentido de que si los datos iniciales son suficientemente pequeños, es posible llevar el sistema a una situación deseada. Es posible, de nuevo, llevar el agua a cero, como está aquí escrito, y el hielo a cero, como está escrito también aquí. Y adicionalmente, llevar la posición de la frontera libre a una posición fija, una posición deseada, en un instante final. Un nuevo experimento para ir terminando ya, en donde vamos a tener ahora agua a la izquierda, hielo a la derecha, y vamos a aplicar un algoritmo parecido al anterior, con la intención de ir determinando, de ir calculando controles a la izquierda y a la derecha que lleven el sistema a cero. Bueno, este va a ser la situación inicial. Aquí tenemos temperatura positiva a la izquierda, temperatura negativa a la derecha y una frontera libre, que inicialmente es una recta. O sea, esta es una figura que muestra lo que acabo de decir tridimensionalmente. Le he dado la vuelta a la figura, entonces el eje T va ahora hacia abajo, aquí. O sea, de 0 a T mayúscula vamos hacia abajo. Y entonces estamos viendo que en lo que antes era la izquierda tenemos agua y lo que antes era la derecha tenemos hielo, temperatura positiva y negativa respectivamente. Esta es la evolución de las iteraciones con un mallado suficientemente fino, con estos números de vértices y de triángulos. Y esta es la solución que encontramos. O sea, a lo largo del intervalo de tiempo, 0t, va evolucionando la frontera libre con dos controles que estoy poniendo a la izquierda y a la derecha, que están actuando respectivamente sobre el agua y el hielo y que están consiguiendo que al final acabemos en cero. Esta es la triangulación final que aparece. Este es el control que actúa sobre el agua. Como antes, es un control mayoritariamente negativo porque estamos enfriando agua. Y este es el control que actúa sobre el hielo. Como antes, es un control positivo. Perdón, al contrario de lo de antes, es un control positivo porque estamos calentando el hielo. Y bueno, esta es una nueva figura tridimensional sobre la solución que hemos encontrado. A lo largo del tiempo, tanto el agua como el hielo van convergiendo, además de manera exponencial, a cero. Quiero acabar mencionando otros resultados y cuestiones relacionadas por completar un poco la presentación. Por una parte, tiene perfecto sentido hacer este tipo de cosas en situaciones algo más generales, como pueden ser las que corresponden a la ecuación del calor semilineal, o ecuaciones no lineales, como la ecuación de Purgers, y bueno, resultados similares
ha sido posible obtener a lo largo de estos últimos años. Es mucho más complicado trabajar con problemas en dimensión mayor, en dos dimensiones. Eso es mucho más complicado. El problema de Stefan, incluso el problema en una fase de Stefan bidimensional, es algo mucho más difícil de tratar. Desde el punto de vista del control, lo único que yo sepa que se puede hacer, se sabe hacer con dominios estrellados, con dominios que verifican condiciones geométricas muy particulares. Y en cualquier caso es algo complicado, ¿sí? Y algo complicado y que está aún bajo estudio. Hay otro problema interesante, pero también complicado que atacar, que es el problema bidimensional ligado a la ecuación de Navier-Stokes, ¿sí? Con frontera libre. Eso es aún más complicado que el problema de Stefan en una fase. Y quiero mencionar a dos trabajos recientes, uno de Viorel Barbu y otro de Miroslav Krystic, en donde se atacan aspectos algo distintos del control. ¿Sí? O sea, en el caso de Barbu hay un resultado reciente que dice lo que hay aquí escrito, ¿sí? Que es posible encontrar controles con la condición de que fijada una zona omega estrella de 0L medible, sea la que sea, siempre puedo conseguir que el U, que el control, hace que esa zona esté contenida en el lugar donde tanto Y como Z toman valores pequeños. Es una especie de control aproximado, sui generis, para problemas de frontera libre. Y por último, hay un resultado de estabilización, no de control, sino de estabilización, que viene a ser control en tiempo infinito con controles de Neumann debido a Krystic, ¿sí? Del año pasado. En nuestro caso, hacia el futuro, pretendemos mejorar estos resultados con otros algoritmos, trabajando en dimensión mayor. Estamos un poco a la búsqueda también de problemas de control con datos iniciales grandes, es decir, problemas de control global, y también buscamos resultados que tengan que ver con el control exacto de trayectoria. Y nada más, muchas gracias por su atención. Reitero mi agradecimiento al comité organizador y deseo que este evento sea tan exitoso como se merece. Agradecemos mucho la presentación de doctor Enrique. La verdad es que para nosotros no es muy grato, o sea, contar primero con que usted haya tenido la voluntad de haber compartido con nosotros su trabajo a través, aunque sea esta modalidad online, pero ¿por qué no en un futuro cercano decir, sabe qué, la Universidad de Atacama está abierta, las puertas están abiertas, compartir y no sé? Así que queremos dar gracias enormemente por la participación y brillante la explicación que, o sea, la exposición que ha dado. ¿Ya? Así que agradecido, profesor Fernández, doctor Fernández. ¿Ya? Yo no sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia. Luis, hola, buenas. Hola, Enrique, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, como decía Luis, fue un lujo tenerla acá para abrir este COMCA 2021. Tenía una pregunta, Enrique, sobre si has visto resultados, bueno, no, algo citaste el de Barbu, no sé, parece que el control está actuado realmente en la frontera. ¿Cómo ves tú el hecho de poner un control justo ahí en el caso de dimensión 1, en el puntito que se está moviendo ahí en la interfase? Bueno, ese es un problema no trivial. O sea, el control que nosotros hemos usado en dimensión 1 es un control distribuido. Bueno, eso es equivalente a poner un control frontera, pero en la frontera fija, en la frontera que hay al otro lado.
Actuar sobre la frontera libre yo creo que es más delicado. No lo he mirado, la verdad es que no lo he mirado. Pero sí, es algo que yo sé que en otros contextos, cuando lo que se intentan controlar son fluidos, estructuras, en donde hay una cierta interacción entre el fluido y la estructura es puntual. Yo sé que tiene perfecto sentido el dotar a la estructura de movilidad autónoma y entonces que el control sea justamente, en fin, la fuerza que mueve, ¿no? Digamos, el móvil. Aquí no lo sé, aquí no lo sé porque puede ser un problema interesante, pero tendría que pensar primero si tiene sentido desde el punto de vista físico, porque en realidad, ¿qué significa controlar? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo entre el hielo y el agua? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo algo ahí? O sea, no sé, tendría que pensarlo, ¿eh? Pero bueno, puede que sea una cuestión interesante. Gracias, Henry. A ti. Gracias, Eduardo. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de la audiencia en general. ¿Alguien más? Le agradecemos a Eduardo por lo atento. Y en realidad, como él señala, es un lujo tenerlo, cosa que no se da siempre. Y afortunadamente, gracias a esta tecnología y esta organización del COMCA, así que se pudo dar. Así que, profesor Enrique Fernández, le agradecemos nuevamente por contar con Muchas vuestra gracias. presencia. Muchas gracias. Bien, un aplauso virtual, dicen por ahí. Así que esperemos tenernos en forma presencial en un futuro cercano, ¿ya? Y poder mucho más que tal vez compartir no tan solo una exposición, sino que una buena conversación, una amena conversación. ¿Ya? Gracias. Bueno, señalarle que no esta COMCA 2021 se está transmitiendo a través de la plataforma Zoom, ¿cierto? A través del canal de UDA Televisión vía YouTube. Así que lo que queremos ahora es, según el programa, vamos a pasar a las otras conferencias a través de las salas. Ustedes van a ser derivados a las salas correspondientes a las cuales fueron inscritos. Decirles que la suplenaria 1 corresponde a don Marcelo Burguiñón. En la sala 2 estará Cristian González y en la sala 3 estará Cristian Ortiz. Entonces, por lo tanto, ahora les va a llegar un mensaje que ustedes van a ser trasladados a las correspondientes, a las salas correspondientes en la cual fueron inscritos. Y ahí se dará a las 11 inicio a lo que son las conferencias de las personas que yo acabo de señalar. ¿Ya? Así que nuevamente, un gustazo. Y ahora pasaremos a través de la en forma, les va a llegar un link para irse a las salas correspondientes. Luis. Dígame. Sí, también están los links o los enlaces en la página, entonces uno puede, digamos, acceder en forma inmediata también allí, para que Perfecto. vean. Perfecto. Okay. Sí, recordarles o señalarles que también los enlaces correspondientes a las distintas salas en las cuales se ha organizado este COMCA 2021 están en la página que es COMCA 2021.com.